A mi programa Alegria de Vivir, promocionado por LIL, Liga Internacional de Líderes. E hoje estou contigo para apresentar-te uma invitada muito, muito especial que se chama Maristela Bermúdez. Maristela Bermúdez é escritora, ingeniera, astróloga, tarotista e muitas coisas mais. e a vão ver. pero acima de tudo, es como la encarnación de la alegría de vivir. Maristela, bienvenida, mil gracias por estar aquí, <laughs> con ganas Perfecto. de compartir con nosotros. Claro que sí, Elizabeth, es para Elizabeth, es para mí un honor, un privilegio, que hayas querido contactar conmigo, y que por supuesto que esta nueva etapa de, de vida del ser humano, de transformación de sociedad y de conciencia, pues aprovechamos estos medios para conocernos, y para también explicar lo que ha sido nuestro caminar por el planeta y que podemos dar. Es lo más Qué importante, bueno. ¿no? Qué sí. bueno. La verdad es que creo que Maricela, tú realmente es una persona que ya tiene como una, una profesión del nuevo paradigma, ¿no? Porque en el pasado, en el antiguo paradigma, parecía que la persona tenía solo una profesión, una línea, ¿no? Y se quedaba como apegado a eso. Y tú cuéntanos, ¿cómo haces? todo eso. Bueno, lo más importante para hacer todo eso, que es, que tengan esto aquí prendido, saber que tengo 62 años y que tengo 40 años graduada de ingeniero mecánico, ¿no? Y que me gradué de 22 años, fue muy interesante, pues yo tenía 22 años y estaba en las petroleras de mi país de Venezuela y aunque nací en Caracas, pues recorrí todos los sitios de instalaciones petroleras Plantas compresoras, turbinas, todo ese concepto de la ingeniería ruda, de operaciones, de mantenimiento, todo eso lo viví. No obstante, a los 25 años quise meditar. Entonces yo, digo, hablo de los años 80, en Venezuela, en la mañana estaba en una planta de compresión de petróleo de gas y en la noche me iba a meditar. Entonces yo era la loca, la bruja, la rara de mi país, todo eso lo viví. Pero siempre viví todo público. Para mí era importante y lo hacía. Y entonces pasó algo interesante: que yo estuve desde los 25, casi 28 años, estudiando parapsicología, control mental, ondas teta, todo eso, alfa, todo eso lo estudiaba de esa edad. Y a los 29, una amiga me dice: No, pero vamos a estudiar astrología. Y yo, astrología, ay, no, eso son los espirituales. Entonces, uno decía que no. Pero no obstante, como uno siempre tiene que aprovechar las conexiones, me fui. A conocer este en Caracas, era un astrólogo español, Vicente Foll, el ya murió. Lo primero que dice, porque la astrología no es un camino único, sino una carta de navegación para escoger tus posibilidades. Esa palabra me cautivó, tanto así que le pidió que me haga mi carta natal, te hablo de los años 80. Entonces yo tenía esa dicotomía entre ser ingeniero y ser espiritual, porque todo el mundo, yo era la, la loca, tú sabes, que no me entendía. Y entonces cuando él hace mi carta astral, ¿por qué? Porque es que la casa 6 es la casa del trabajo, pero la casa 10 es la misión para Dios. Entonces cuando el tipo me dice, no, es que tu casa 6 es toda la herramienta para ser ingeniero, pero tu casa 10, tu misión de vida es llevar a los demás a conseguir a Dios. Y entonces cuando él me hizo centrarme, terminé estudiando tres años de astrología y me hice astrólogo pero que la estudié de hacer los cálculos con cuadernos, los dibujitos de los planetas, en esa época no había software como ahorita, a mano, mis primeros eh, clientes eran cuadernos, pasaba un día de cálculo, así, pero como la ingeniería hacía mis cálculos de una hora de Grimms con la hora Caracas, todo eso lo pude hacer, y entonces, claro, ahí, por eso que te digo que sí si me convertí en astrólogo, vuelve la ingeniería a reírse de mí, salgo en la televisión de Venezuela, también estudié un año de tarot, entonces salí a leyendo el tarot a una Maite Delgado, una, digamos, locutora de allá de Venezuela y comunicadora. Y bueno, vuelto a la ingeniería, que era la, la chica rara. Entonces, no puedes entender que uno, ingeniero profesionalmente serio, también haga un trabajo serio en el mundo espiritual. Siempre ese fue mi camino, los dos mundos, ¿no? Pero así fui, y es lo que me ha permitido, como dices tú, pues, ser ingeniero, tarotista, astrólogo. Finalmente, con el tiempo, en este siglo. Desde finales del siglo, siempre sé que quería dejar mis legados. Y fue cuando decidí empezar a escribir todo eso que aquí adentro hay, ¿no? Tengo, un, tengo dos cuentos, uno editado y otro no. Y, ya, y tengo dos libros o sea, con, de autoconocimiento y de crecimiento personal. Y bueno, eso me ha dado como el camino de eso sí, son mis hijos de, del alma que se quedan aquí en el planeta cuando yo me vaya. Con ese concepto de que estamos tan de tránsito. Y bueno. A lo largo de mi vida es un camino a veces solo, un camino que no entiendes, pero aquí adentro hay una fe, una convicción de tu espíritu que te dice, sigue adelante, allá vas, es tu camino y, y tienes que seguir, ¿no? Bueno, pasó algo muy interesante en el año 2018, un poco para, eh, me quedo yo sin empleo en Venezuela porque se paran las, las plantas de petróleo y todas las cosas y Y cuando me quedo así como en el aire, mi hija estaba en Estados Unidos y yo... Oh, un vacío, una cosa, 2018. Mami, ¿cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño siempre ha sido ir a Egipto. Vete. Y verdad que con los pocos ahorros que tenía, he hecho un tour en Egipto dos semanas al mes. Y aquí me ven este en el Monte Sinaí, que lo subí yo. Hice una cruzada de amor por mi país. Estuve en 10 ciudades de Egipto rezándole a Tutankamón, a Rancés II, en todos los templos por, por Venezuela y por todo el mundo, por la paz del mundo. Cuando subí aquí al Sinaí, que lo hice en la noche, y entonces amanecí con este sol. Yo, Dios mío, ¿cómo yo llegué a esta altura? Y lo más interesante de estar en Egipto, que también fui al templo de Dandara, que, que se llama Ator, la diosa del amor, ¿no? Pero en Dandara está el primer zodíaco que se hizo en el mundo. Entonces, cuando yo llegué ahí, me acosté y dije, no, Maristela, si eres astrólogo, ya sí tienes el certificado. <laughs> Porque... Uno le hace falta la convicción, ¿no? Igual cuando estuve en la esfinge, puede estar en la esfinge, verla casi que tocarla. Y en la pirámide de KEOS, entré en KEOS. Entonces dije, no, Maristela, si tienes esa convicción y ese conocimiento, porque uno mismo tiene que, que darse el apoyo, ¿no? Para seguir en el camino y, y, a, y darle esa firmeza a la gente que, que vaya a buscarlo a uno como guía, como pionero, que creo que es lo que he sido, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco estas historias que te puedo contar. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Curiosamente, tú eres una persona que tienes como el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho bastante desarrollado, que a sí, veces es sí. difícil encontrar a alguien que, sí. que tenga los dos hemisferios desarrollados, ¿no? Y que pueda hacer las dos cosas a la vez. Sin duda que has venido con esta con esta misión y, y con este programa. Sí. Realmente, realmente yo siempre, es más cuando los te estudiaba para la psicología y el control mental y yo le decía, a Dios, pero ¿por qué yo no puedo ser tan tranquila? Mi hermano, un ingeniero mecánico, tengo dos igual que yo, pero ellos se quedaron en este lado y se reían. Mira, Maristela, mi jefe, sí, sí, que quiere que le hagas un tarot, que le quede una carta <laughs> <laughs> No, mi jefe me quiere conocer un que le haga la carta astral, pero ellos lo veían así, está loco como tú, ¿verdad? ¿eh? <laughs> qué bueno, qué bueno, me encanta. Eso fue todo en el siglo pasado, entonces, claro, ya, ya uno tiene 40 años caminando y mm. yo te digo, ese número 40 es lo que te da como la comprensión en experiencia y conocimiento que ya tú integraste, un, un, un don, una misión, ¿ves? Y entonces siempre mi misión ha sido ayudar a las más personas a tener su luz, su claridad y su conexión con Dios, con todas las herramientas, no solamente el tarot, la astrología, también con mis libros, o también estudié los cristales y los chakras, el manejo de los chakras, lo conocí hace también hace 30 años. Estos siete chakras que están en nuestro cuerpo, y que cuando se alinea pues es esa felicidad por encima de cualquier circunstancia. Es, es entender que eres ese microcosmo interno. Y que te conectas con ese macrocosmo afuera. Y ahí lo tienes todo. Pero que todo lo que quieres allá está aquí. Por eso cuando la gente envidia o la gente quiere quitar el puesto a otro, no tiene sentido. Porque todo lo que tienes que hacer está aquí, mira aquí. Es revisar adentro, adentro. Y cuando vas aprendiendo esa luz lo que tienes adentro y esa gavetas y esos closets te das cuenta que con tu imaginación y con tu mente todo lo puedes lograr es un poco lo que uno ha ido caminando qué bueno qué fuerte o sea que hasta en la casa número 10 de la astrología no sí. estaba escrito tu camino es que sí, hasta... sí, sí. o sea claro. es como uno tiene unas intuiciones y sabe unas cosas pero que lo avala y que lo confirme no la ciencia sí. es sí, muy sí. impresionante Maristela nos quieres contar Porque eu li o livro de um deles, de La equação de la consciência, el camino de la paz. E lá verdade é que eu li muito ao longo da minha vida, pero em los últimos anos é como muito difícil liar com o um livro me me ou me, me enganche, não? Como que ia ler como muito poquito e o eu. Lá verdade é que é impressionante todavía. Estou flipando, <laughs> tenho ganas de lerlo várias vezes. Porque sí. la ciencia la capto, confirma también que no estoy loca. <laughs> Ay, me alegro, me alegro. Libro. Sí, me encanta. sí bueno, aquí está mi niño. Como bueno, hace... el tercer libro publicado, primero había, pues ya te voy a hablar de él, hace 20 años, publiqué el Glóbulo Tercero, ya te lo voy a pasar también para que lo veas un cuento, pero es una vez en la astrología. Es para que lo entiendan los niños de 8 años como mensaje de paz y los niños de 80 años como una reflexión de vida. O sea, todo el mundo lo. Y es una clase de astrología este cuento. Qué bueno, y luego qué bueno, en 2016, pues escribí Mantenimiento de la Vida en Caracas. Y finalmente, este año he publicado este libro. Pero es que mira, La Ecuación de la Conciencia empezó en mi cabeza, tengo una historia muy bonita, en el año 1999. Porque yo estaba meditando en París con una amiga en Notre Dame. O ¿Sabes? Yo estoy en Notre Dame así. Fue algo demasiado bello, yo estoy meditando en Notre Dame. Y viendo los rosetones de los profetas. Y en esa belleza ahí yo meditando. Siento que una idea me dice, revisa la ecuación de Einstein. Entonces me vuelve a decir la idea, una, como una chiquita, como, uno dice, como alguien que te soplara, que a la ecuación de Einstein le puedes agregar cosas, la puedes ampliar. yo Eso pasó en París en el 99. Regresó yo a Caracas en el año 2000 y pico, habló con un amigo matemático, que fue mi profesor. Digo, mira, me pasó y esto y esto. Y, y entonces a mí me llega... Ah, no, porque empecé cuando estudié la ecuación de Einstein, energía igual a la masa, velocidad de luz al cuadrado. Pero son tres conceptos en el estado de la materia. Y uno como astrólogo sabe que el universo se compone mínimo de los cuatro visibles, fuego, agua, aire y tierra. Cuando yo hice la ecuación de Einstein, como a nivel matemático y astrológicamente hablando, veo que la energía es el elemento agua, la materia es el elemento tierra, la velocidad de luz tiene que ver con el elemento aire. Yo, pero venga... Me está faltando un elemento. Y era el elemento fuego que me estaba faltando yo. Y ustedes se ven, mis amigos, miren, uno visiblemente, aquí está el elemento agua, el elemento tierra y está el aire. Todo visible, o hablamos y sabemos que el aire existe. Pero el fuego nunca está visible. ¿Cómo se hace el fuego? Para hacer el fuego tenemos que frotar dos maderas y hacer una ignición. La materia tiene que desgastarse con combinación de ignición con el aire. O usted prende un cerillo, bueno, prende el fuego. O sea, el fuego necesita que la materia se desgaste. ¿Por qué? Porque el fuego está metido dentro de la materia, como si fuera la madre. Así como nosotros, nuestra madre está dentro de nosotros. Bueno, así es el fuego con relación a la Tierra. Entonces, con los conceptos matemáticos, yo entendí que lo único que te lleva a un estado anterior es el concepto que se llama integración, integrar. Entonces, fíjense que el concepto matemático es tan importante. Un integra un punto, uno tiene una línea. Un integra una línea, tiene una superficie. Un integra una superficie, tiene un volumen. Entonces, claro, yo decía, bueno, la velocidad de la luz, la ecuación de la conciencia y la ecuación de energía de Einstein de la clase está al cuadrado. Yo pensaba, bueno, si yo integro la velocidad al cuadrado, me da una velocidad al cubo. Pero entonces, a nivel de visión, no entendía la velocidad al cubo, me daba como ruido, ¿no? Pasé años y no le... Como cinco años más, nunca volví a ver esa, esta idea mía de la ecuación de la conciencia. En el año 2017, me pongo a leer a Pitágoras, Pitágoras, matemático del mundo de Grecia. Entonces él decía que el ser humano era como Dios porque no somos triuno. Somos tres dimensiones en el espacio, X y Z. O pues también algo nuevo que dijo: somos tres dimensiones en el tiempo. Vivimos en tres tiempos a la vez. Es una trinidad completa de tiempo y espacio. Wow, entonces de repente entendí: claro, pero Maristela, qué fácil, tía. que, que, la, que la distancia, o sea que la velocidad es distancia entre tiempo. Entonces entendí que la ecuación este la puedo integrar con su componente distancia y tiempo. Y ahí sí me da, cuando lo integro, una distancia al cubo, que es el espacio X y y un tiempo al cubo que era X y Z también. Yo, guau, wow, lo fui logrando. Y empecé yo otra vez con mis cálculos. Entonces también entendí que el ser humano es como ser triuno. Somos tres dimensiones a la vez. Qué cosa tan interesante. Somos un cuerpo físico que se mueve a un tiempo distinto, con un alma que no vemos, pero que también se mueve con otro tiempo. Y una conciencia que también está en otro tiempo. Entonces, cuando empecé a hacer mis eh, reflexiones e interpretación de Einstein y de Pitágoras, caí en cuenta que nuestro cuerpo físico se mueve como materia, como Newton, uh, corpuscular como los conceptos de Newton. Y la materia es desde que nacimos hasta este momento que tú y yo estamos aquí. Pero el alma, mis amigos, que es lo más bello, se mueve. Desde menos infinito, desde que empezó la creación, hasta más infinito que el mundo se acabe. Tu alma, mi alma, la alma de todos. Y cuando me quedé en esta conciencia, yo, wow. Eso es lo que dice, el decía Jung, el siglo pasado, los arquetipos universales. Porque todos tenemos acceso a eso. Tú, yo, el que sea. No es que esté allá afuera, es que lo tienes tú. Cuando te conectas, te puedes conectar a tu pasado o a tu futuro. Todos tenemos esas posibilidades. Entonces, integré el alma. De menos infinito, más infinito me da el número uno porque es una unidad. La materia me da uno. Y cuando integro, entonces, que yo entendí que el alma del ser humano usa todo el espacio, pero que la, la, el, el espíritu no le hace falta espacio, porque está fuera de nosotros, está así. El alma es la que agarra el cuerpo, por eso que es el alma es la que sufre. Cuando una gente está deprimida, uno dice, a ese se le fue el alma del cuerpo, fíjate cómo lo dice de forma, digamos... Gráfica, o ese le volvió el alma al cuerpo, fíjense, uno lo dice y es que es así: el alma y el cuerpo, el alma se puede mover al cuerpo, no sé si, porque está en otra frecuencia vibratoria y en otra dimensión, de la misma manera. Entonces, el espíritu, que es conciencia, está en otra dimensión diferente a la energía: el alma es energía y el espíritu no es energía, es conciencia, una dimensión anterior a la energía. Yo, wow, eso me pareció maravilloso, porque si el espíritu es anterior a la energía, Allí, en ese nivel, yo sí puedo crear la energía. No el nivel de la energía. Un escoba no se va a sí misma. El escoba necesita otro espacio igualito. En ese espacio-tiempo de la conciencia, es otra dimensión, y yo sí creo energía. Y uno dice, te mando unas buenas vibras, que tengas buenas energías. Este tiene energía tóxica, y uno lo dice. Y es porque el ser humano sí lo aplica, solo que no teníamos el autoconocimiento o la conciencia de eso. Pero fíjense lo que yo llegué. Yo llegué a que la. Conciencia que aquí está el espíritu, fuera de nosotros, es un observador, pero es un punto, no es. O sino sea, más parecido al no espacio, es como un punto, y el punto es una circunferencia. A nivel de la ingeniería o de las integrales, es integral de teta, es integrales polares. Digo, bueno, un punto, entonces integré con el, con el número pi todo, entonces cuando integré todo eso a nivel intuitivo, me salió por ahí el número pi. Y yo seguía con mis integrales, entonces fíjense lo que pasa con el número pi. El número pi es. 3,14 y 6, es un número entero con infinitos decimales, o sea, infinitos decimales. Entonces no es un número normal, es algo muy... Sí, claro, así mismo yo lo traté, porque entonces yo saqué el número pi más 1 con el, los infinitos decimales y cuando apliqué las propiedades de los números infinitos, 1 entre infinito daba 0 y el número infinito entre, número, entre infinito da el número infinito. Entonces, bueno, total que toda esa decoración que se me en mi cabeza... Yo le simplifiqué el número 3. Cuando integré el cuadrado, me quedó un 3 adentro, abajo, en el, en el denominador, y lo pude simplificar con el número pi. Total, es que, que me da un inverso de 0,14, y el inverso de 1 entre 0,14 infinito es el número 7. Yo decía, bueno, me quito un número y me da otro número, y venga, que esto es una locura. Y yo, pasé, eso fue el 17, igual he pasado un tiempo que no quiero. No, no, yo no voy a sacar acá esto, estoy loca, o sea, no, güey. me dejan sacar en de ingeniería, ¿no? Esto no. <laughs> sí, sí, no. sí, estoy más loca que tú. Pero bueno, entonces, en, la, en el año pasado, en plena pandemia, fíjense qué cosa tan bella, venía yo de Castellón para acá viajando y entonces a mí me gusta leer en los carros y me entretengo. Y me puse a leer este libro que le contaba yo a ella de Madame Blavatsky, Elena Blas, que hace 200 años. Ella murió en 1890. Una rusa que creó la teosofía de una gente muy inteligente del mundo del esoterismo, ella creó el esoterismo, ¿no? Y le contaba yo a ella que leyendo yo el libro, dice, me hablas que al final que la conciencia son siete niveles de conciencia, con, que estén en una síntesis. Y cuando ella dijo el número siete, yo sí, ese libro va, qué bien, o sea, me dio como alguien que me avalara, lo que dices tú, ¿verdad? Que, que no está tan loca, hay gente que piensa igual que yo <laughs> a, a lo largo del planeta. Y bueno. Fue tan interesante que yo entonces este libro, fíjate lo que pasó. Un profesor de Universidad Europea de Madrid, el luterio, me dijo, ah, bueno, vamos a sacarlo como PP de la Física. Y esto es un PP de la Física. El año pasado yo hice el paper, lo pasamos al idioma inglés, y lo mandamos a una revista científica de física a Estados Unidos. Ellos me respondieron en diciembre, bueno, no te lo vamos a publicar, no porque haya errores técnicos, sino porque... Bueno, no solamente física. Mi libro tiene teosofía, espiritualidad. Es un libro como filosófico, más bien. ¿ve? Y me dijeron, bueno, ojalá que alguien te lo publique. Entonces yo este año decidí, lo publico. Y mira, aquí está. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en el Sinaí y venía bajando, yo sentí que Dios me decía, haz la ecuación que es buena para la humanidad. El que vayamos entendiendo esto, porque ¿qué es la ecuación de la conciencia? Que la, la conciencia es igual a nuestra energía por la velocidad de la luz entre 7. ¿Y qué es la velocidad de la luz? 300.000 mil kilómetros por segundo. ¿Y dónde se ubica nuestra conciencia? y nuestro pensamiento. Así como yo le digo aquí, a Elizabeth, si tú piensas en positivo hacia un proyecto, hacia una gente que amas, hacia una gente que está enferma y le mandas con tu energía a esa persona, tu pensamiento, eso llega a la velocidad de luz a donde tú quieras. Y eso es matemáticamente demostrado. Cuando yo vi eso, dije, Dios mío, pero ¿qué poder tenemos los humanos? Y, y, y no sé, yo, yo cuando hice este libro, bueno, cosas chévere, yo estuve buscando referencias de la física y no vi nadie que integrara esto. Eso salió de mi cabeza para ustedes. O sea, una cosa que, bueno, hablaban de mí, es como un bosque que, que abrí y seguirá salándose para otras personas. Pero ya que tú te guste, mira, yo me siento también porque esto es un tesoro para la humanidad y la media es muy fácil de entender, es muy fácil de aplicar y está dentro de nosotros. Es que cuando cada vez te manejas en tu conciencia, nada te falta. O sea, tú lo puedes crear todo. Eh, eh, y tus circunstancias, buenas o malas, las estás creando, pero cuando haces más cuidadoso, más observador, que creo que es el trabajo de mi libro, que podamos usar esa energía, esa conciencia nuestra, para conectarnos, para mejorar la vida. Este libro que... Y bueno, mi hija se ríe porque mucha gente no lo entiende. Dice que todavía no lo entiende porque ya cree en mí. Entonces por ahí vamos. <laughs> Que bueno. Pois, muitas graças por por seguir o teu coração, tu tua alma. A ver se há congelado. A ver se podemos volver. Sim. Sí. Agora, agora. Sí, eu acho que sepamos ah, um pouquinho. Agora, te pareciu bem. Seguimos. Te sí. estava dizendo muitas coisas. por fazer este claro. regalo à humanidade e por escuchar tu corazão, a Fuente Divina. Porque há pessoas que ainda necessitam de la ciencia para comprovarlo. Bem, e eu me he quedado fascinada. Porque digo, eu, e quando eu estudiava matemática, a equação de Einstein e, e, e as integrais, eu nunca havia entendido nada delas integrales. Ou seja, <laughs> havia aprendido as integrais para passar em exame, né? Pero, pero es que com o livro é como... Que impressionante é como todas as ciências da humanidade têm como a espiritualidade dentro. Sim. Sí, e y... sí. Y la verdad es que yo creo que cada persona, como que la fuente parece que da un trocito de información a cada persona. <laughs> y con el trocito de información de cada uno vamos encajando las piezas. <laughs> y es muy bonito, es muy mágico. Yo no, yo no dejo de sorprenderme y aparte es que me hace muy feliz um, encontrar así gente maravillosa como tú, conectada con la bondad del corazón, con tu inteligencia también. Y, y eso, y, y me encanta compartirlo porque nunca se sabe, nunca se sabe cuando una persona va a hacer un clic, ¿no? Con una palabra, o a lo mejor alguna persona todavía está pensando que es loca y de repente viene una matemática <laughs> y le demuestra que no está loca. <laughs> qué bueno, qué bueno. Sí, sí. no, es que, es que ese nivel de conciencia, ¿qué diferencia que en esa conciencia... No hay dualidad y, y no hay espacio. más allá del espacio, ese es igual en cábala el punto de Keter, de Dios. Es igual en la neurociencia, el campo unificado que hablan, que hablan los neurocientíficos. Entonces coincide con, con las otras ramas. Solo que yo lo vi desde el punto de matemático y me dio una paz porque cuando oigo a todos estos neurocientíficos de, de los nuevos campos subatómicos, es todo igualito. Lo, lo que está ahí, que, que lo vi por la matemática y del mundo espiritual. Entonces, bueno, la verdad que me da mucha paz a mí. Claro, y, y es curioso porque es como la ciencia del interior, porque hemos sido muy bombardeados con la ciencia a lo largo de los últimos años, que está muy bien, pero hay mucha gente que se ha desconectado de ella misma, de dejar de creer en su capacidad de autosanación, en su grande poder que tiene, y, y a lo mejor, como que, como que ha puesto demasiada confianza afuera, ¿no? Sí. Y, y es bonito porque creo que, que, que tu teoría como que ayuda a integrar, ¿no? A integrar. Y dime una cosa, me, no lo sé explicar tan bien como tú, pero hablabas algo del corazón y del fuego. ¿Quieres explicar un poquito mejor? Porque me encanta esto que hablabas del elemento fuego. Ah, claro. Que el elemento fuego es... Es nuestra conciencia, ¿verdad? Pero a la vez eh, tenemos un fuego solar en nuestro corazón, que es el cuarto chakra, y ese, voy a hacer aquí un poco la, la demostración. Aquí en el centro de nuestro pecho hay una conexión: corazón, cerebro. Piense que los pensamientos llegan del cerebro, pero uno dice sí o no, no en el cerebro, en el corazón. Este me gusta, esto es malo, bueno, la certeza, porque por el corazón se conecta con la intuición, que es el cerebro derecho. Miren cómo estamos conectados. Entonces son por fuera un poco de cable que la información llega y es demasiado importante, querida Elizabeth, oír nuestro corazón, nuestro diálogo, diálogo interno. A veces estamos tan afuera que no nos oímos y a la larga somos lo que nos decimos y somos lo que nos creemos. Y nuestra vida pasa como nos las contamos. Entonces es tan importante el diálogo con nosotros mismos, el oírnos, observarnos, oírnos, sentirnos. Las tres cosas. Entonces yo te estaba explicando un poco que cuando yo estudié, también hace más de 20 años, 30 años la edad de mi hija, el, el concepto de los chakras del budismo y explica ese que son un ser centenario. Y, pero fíjense que somos siete planos. primer chakra es el plano mineral, segundo chakra es el plano vegetal, tercer chakra es el plano animal. Y el cuarto chakra en el corazón es cuando es el plano humano. Y eso es la cruz, es el cuarto chakra abierto para dar y recibir amor. Si usted se siente solo, deprimido, párese y ponga el tipo Cruz. Inmediatamente la energía suya de aquí sale. Y sin querer se equilibra porque está en el medio, es el plano humano. Y esa posición de la cruz es una posición de protección y de equilibrio. Y todo lo podemos hacer, igual que la posición estrella. Y plano en humano. Y estos tres últimos chakras tienen que ver con la trinidad del plano divino que también somos. Entonces aquí justamente el verbo, que es la quinta esencia, la palabra, la vibración es lo que nos hace como Dios. Sí. Eh, la vibración se hizo carne, primero fuimos vibración. Y entonces es tan importante, Elizabeth, que cuando yo oigo la cuestión de la conciencia, es que somos más conciencia que, que materia. Somos un 90% de espacio y un 10% densidad materia. Entonces es tan importante la vibración de lo que hablamos y de lo que oímos, nuestro lenguaje, el amor que emanamos, la rabia. Yo a veces le hablo duro a mi hija o le palabra palabras y ella se molesta, es increíble. Lo importante es que para ella lo que yo le diga, si tú le dices a alguien te bendigo, que bella eres, esa gente, la vibración se eleva. Se dice feo. Entonces, entonces somos tan responsables en nuestro lenguaje, porque el verbo sana es un poder, parte de Dios del quinto chakra. Luego tenemos el sexto chakra, es nuestra evidencia. Aquí, como decías tú, integramos los tres hemisferios: izquierdo racional, izquierdo racional. Derecho, intuitivo y el neutro, el límbico, que es el que nos permite sentir. Entonces, que también es muy, muy importante. Tiene vale que seas muy inteligente y muy intuitivo. Si en el límbico tú te odias a ti y te dices cosas feas, nunca lo vas a resolver. O sea, yo lo viví, Elizabeth, porque yo de niña, soy muy chiquita, nos llegó a unos 50, tuve mucho huile de de, del colegio y, y me tenía complejo. Y por más que era inteligente y todo, yo me decía cosas tan feas, el inimigo lo tenía mal, el diálogo conmigo. Entonces digo yo que soy una renacida de ese sanarme de que por fin ahora se sintió sentido, sé que me amo y que me quiero y que soy bonita y que soy bella y que como el universo, como todo, pero cuesta ese trabajo, es un trabajo adentro, pero también es un camino de, de a veces tener que ver lo, la, la sombra y la luz, que lo decía acá yo, si conozco mi sombra, más veo mi luz, pura luz sin sombra no la puedo comparar, porque este es un mundo dual. Entonces... Esto nos permite la evidencia de aquí, lo podemos ver. A veces, si estamos así, ustedes tocan ese aquí y piden claridad, claridad, claridad. Y este chakra, juro aquí, hace que los cerebros se junten, que no trabajen independientes, sino que o me toco. Y cuando me toco, a, obligo a que haya coordinación y que yo me sienta mejor de energía. Para finalmente, tenemos este fiel, el último chakra, que está fuera del cuerpo, es igual el nivel de conciencia. ¿Te das cuenta, Elizabeth, que todo coincide? O sea, por todos los caminos, la información es igual, la homologa, es trazable, porque es verdadera. Y eso es lo que yo a lo largo de mi vida le digo a la gente: Mira, mi camino fue difícil, no tienen por qué ser los, los demás. Yo más bien quiero ayudar a que otros tengan caminos fáciles. Y yo lo que aprendí en 20 años, pues lo aprendan en dos días, en horas. Eso es lo que yo disfruto. Porque eso es lo que te hace ser el terapeuta, el coach, todo eso que uno también ha estudiado, ¿no? Pero que la vida vale la pena, mira. Cada dificultad es mejor. Yo le hablaba en este curso de que estos días de la nueva sociedad, que en este momento que estamos volátiles y vulnerables y ambiguo y cambiantes como nunca, es una oportunidad para el cerebro. Porque al cerebro le aburre la zona de confort, ay, esto ya me lo sé, ay, otra vez me está que aburrido. Pero ahorita el desafío, las neuronas se rejuvenecen con los desafíos. Entonces, todo el planeta estamos rejuvenecidos porque tenemos que estar <laughs> Qué bueno, qué bueno, me encanta. Y me encanta. se crean nuevos campos neuronales, Elizabeth. Entonces, estamos en eso, Desafía Porque eso ¿Cuántas, que quieren... Cuántas creencias erróneas y sufridoras tenemos, ¿no? Como, sí. ah, que los desafíos son malos, ¿no? Y al final, fíjate lo que tú nos explicas, ¿Qué? que hacen con que podemos rejuvenecer nuestras neuronas y crear cosas nuevas. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí. Y luego. o coração e lá a intuição que há um sido tão mal vistos, não se han dado lá a importância que têm e como agora, não em termos científicos o que tu nos explicas, a importância do coração, a importância sí, sí. de lá intuição, porque incluso lá a intuição é lá que nos permite integrar, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. maravilha, e eu estou maravilhada de verdade. Me encanta. Bueno, obrigada, obrigada No, y que seguimos creciendo, porque en estos días estaba estudiando el cerebro y realmente los caminos neuronales se hacen en lo nuevo, en no lo viejo. Lo viejo se, el cerebro se, se endurece y se pone viejo. Usted quiere tener un cerebro joven, aproveche cada desafío. Sí, cada adversidad, ¿qué desafío? Me rejuvenezco, para allá voy, yo puedo, mi espíritu puede con eso. Y esta alma que es tan sabi sabia, entonces es una alma que lo puede comprender todo, es lo que te quiero decir. Todos los conocimientos y todo. El ser humano tiene la posibilidad de accesarlo. Entonces, miren qué maravilla que somos por tener un ADN de Dios. O sea, impresionante. Ser el microcosmo en el macrocosmo. Como decía un amigo, el cielo está aquí, usted es el cielo, aprovechelo. O sea, es, es la idea, ¿no? Es un poco la idea. Sí, sí, qué impresionante. Y, y aparte de todos los mensajes positivos que nos has enviado, ¿no? De, de creer en uno, de todo el potencial que tenemos. ¿Te apetece en este momento único de la humanidad de compartir alguna mensaje más con la gente que a lo mejor todavía está conectada con el miedo, está identificado mucho con el mundo, con lo que está pasando afuera? Sí. ¿Te apetece compartir sí. algo? Yo sé que los miedos es un poco lo que nos frena. Mira, yo he tenido en mi vida, a mí los miedos, como bueno, mi padre lo mataron a los 19, viví una vida muy difícil, después fui mamá soltera. Pero también los miedos, lejos de tumbarme, me levantan, por mi experiencia, ¿no? Pero yo, yo no he querido más eso. Yo le dije a Dios, y es que yo no quiero tener miedo. Con la pandemia tuve el último gran miedo que tuve que sanar, que era el miedo a la soledad. Me tocó estar dos meses sola y, y sin gente, y eso para mí multaba a la gente. Y lo tuve que sobrevivir y saber que la gente era yo, trabajar conmigo, ¿ves? Entonces, lo que yo les puedo decir a las personas, que los miedos son una protección a nivel químico de... El superrenal es protección de que venga el tigre, y me quiera comer, viene el deseo de nuestro recuerdo. En equilibrio, vale la pena, hace falta, es bueno el miedo. Lo importante es que no nos domine. Uno tiene que decir: sí, tengo miedo a la pobreza, tengo miedo a no sustentarme. Hay muchos miedos. ¿Sabes qué? Creo que el miedo más grande que uno tiene que superar, superar es el miedo a ser uno mismo. Gracias al miedo a ser uno mismo, estoy yo aquí con sabe pero ¿qué me costó? O ¿Qué? No se tambalea pero usted sienta lo que hay adentro y eso que tenga adentro, sáquelo. Y si se parece a lo que usted tiene adentro, a lo que es su sociedad, a lo que su padre, bien. Pues si no se parece, también. A mí me tocó vivir adentro, hacia afuera, lo que la sociedad no entendía. Pero aquí estoy caminando. Y cada vez le agradezco a Dios que fui fiel a mis principios a mis deseos. Porque si no fuera la persona que soy, ¿lo ves? Entonces, el miedo existe. El miedo a la muerte, todos nos vamos a morir. A mí me pasaba que no me gusta el miedo a aburrirme, yo tengo que estar como que siempre ocupada, el miedo a aburrirme. Pero sí les voy a dar a un truco. A la larga, todo empieza en el pensamiento y el pensamiento es el que nos pone a motorizar el cerebro. Fíjense lo interesante. El cerebro es un generador de energía. Ya sabemos, con nuestro pensamiento llegamos a la energía. Y el corazón es la bomba, que cuando, es una bomba de positivo como un equipo, que con... Nuestra idea se pone a actuar la vida. Entonces, usted que tiene ese generador de, de energía y tiene una bomba de amor para mover al mundo, es una bomba a la que actúa. Y no importa lo que le pase, usted siempre tiene ese generador de energía y esa bomba de, de amor. Y entonces, mire lo interesante: la energía con el pensamiento, usted tiene que decir, a alguien, mire, se acabó el trabajo, el miedo, esto va a ser bueno para mí. Esto va a ser bueno para mí, esto va a ser bueno para mí, esto lo agradezco, esto lo acepto. Y, y, y me quedo contento, porque la mente no sabe diferenciar si algo es real o es mentira. Y como no lo sabe diferenciar, usted aproveche eso, usted siempre finge, yo estoy bien, y esto va a ser bueno para mí. Se va a quedar impresionado cómo la situación afuera se resuelve. Entonces, más allá de todo eso, yo le pido aquí hoy a Dios Todopoderoso, a mis maestros ascendidos, a todos esos seres de luz, ángeles de la guarda que todos tenemos. Que abracen a cada ser humano que aquí adentro tenga miedo y que le haga sentir que no está solo, que su vida vale y que es un macrocosmo que tiene todas las posibilidades de cumplir sus sueños. Y quizás no camine solo, busque una alianza, como Elizabeth me di cuenta, que para que solo si somos un equipo, si somos una especie, si el coronavirus nos igualó para vivir en esta era de Acuario que ya empezó, empezó el, el año pasado y que es la era de la igualdad. Fraternidad y libertad. La igualdad es que todos somos seres humanos, una especie en crecimiento y en evolución. Fraternidad, que mejor colaboro y que me siento mejor como alma, como diminuta célula, con mi ser madre, humanidad. Y libertad, porque es la libertad del ser. No es allá afuera. Es que usted se sienta libre consigo mismo, que se quite las cadenas de las creencias, las cadenas de los miedos y, y las cadenas que lo torturan del pasado y del futuro. Viva eso aquí ahora sabiendo que. Cada día usted lo escribe como una vida. Cada día una vida. Cada que empieza hoy, esta nueva vida, como yo hoy con Elizabeth, feliz de estar empezando a escribirla bonito. Yo quiero escribir bonito. Y yo tengo una expresión. Me disfruto hasta lo malo, pero me quedo con lo bonito. Entonces, usted en todo, porque todo es un desafío. Y así, no. Te dijo Maristela, está acá como loca, así si es que la, la mujer me dejó, el esposo me dejó. Porque la vida son ciclos. Y cuando las cosas se acaban, el 2019 se acabó y ese planeta se acabó. Estamos construyendo un planeta nuevo donde usted y yo somos responsables. Y va más allá de que tenga plata, trabajo, va más allá de que con su ser lo ponga a la orden y al servicio de Dios y la comunidad, del planeta y de la existencia de la raza humana. Y yo, como digo, estamos construyendo la edad dorada de la humanidad. Usted verá que todo está torcido porque, claro, estamos en cenizas, como cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Países en cenizas como Alemania, ve ahora cómo está Alemania, de la misma manera estamos en cenizas o el mismo Japón para construirlos. Así que yo le pido a Dios, Dios Todopoderoso, te pido que llegues al alma de cada uno y que la ecuación de la conciencia, donde nosotros como conciencia tenemos nuestra energía y en nuestro pensamiento dirigimos al bien del bien, a la velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por hora, en los siete planos de existencia, en el plano mineral, vegetal, humano, eh, el plano etérico y el plano causal búdico y ámico le dé a cada ser humano su equilibrio, su energía de cumplir con su misión de vida aquí te lo pido en este momento sientan mi corazón y siéntanse conectados conmigo cuando se sientan tristes, ustedes manden un pensamiento a Samaritela Bermúdez Cancine y yo les daré mi alegría, les daré mi corazón de que estamos juntos, nunca estamos solos, porque con Dios es una sola energía, somos uno somos uno en el amor y en el corazón de Dios. Quédense con eso, esto es lo que les quería decir. Qué bonito, qué bonito, me, me resuena, me resuena. Creo que estamos en un momento de que, de que somos uno ya no es una teoría, es una práctica. Es sí. Y, y es importante tener esta conciencia de lo que dices tú: que cuando uno se cuida a uno mismo, estamos cuidando a la humanidad entera. Uh -huh. Y luego también. Mmm, en el último año y medio, yo tengo una intuición muy fuerte que realmente caminamos juntos y por algo será que de repente, de repente empezamos a encontrarnos por todas las partes y empezamos a salir de, de las piedras, como las setas, nos encontramos por magia, por internet, sin buscar. No, es como. es muy impresionante. O sea, es como. yo, yo, yo estoy asombrada. Creo que es lo más parecido a, a viajar, pero viajar de una forma diferente, ¿no? Sí, viajar a nivel de hay... vibración, en otra frecuencia, frecuencia, frecuencia como de conciencia. ¿Cómo sí. todo se va encajando, no? Sí, sí. Es muy, muy, muy bonito. Maristela, yo creo que podríamos estar aquí todo el día hablando, porque claro. me encanta escucharte, pero creo que has hablado de... Pff, de, de cosas muy, muy importantes, muy sencillas, con mucha lógica. Y, y me maravilla esta capacidad que tienes de explicar las cosas con lógica y desde el amor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estoy enamorada. Ver, no, gracias. Lo que me interesa es que puedan entender esto. que A veces me costó mil lágrimas entenderlo. que es no fácil. Sí, sí. Y Mi complejo, sí. miren, yo me complegué. Eh, si usted negro, feo, chiquito, gordo... Usted es más allá de la forma. Yo entendí, y lo entendí muchos años después, que uno es más allá de la forma. Y ahora que tengo 62, tengo el mismo cuerpo cuando tenía nueve años, entonces le agradezco el cuerpo que me dio Dios. <laughs> entonces las cosas van cambiando. Pero más que todo, eh, no está solo, hable lo que no le guste, eh, deja que alguien lo contenga, diga cosas bonitas para que usted oiga cosas bonitas, porque lo que sale de uno a uno se devuelve multiplicado. Entonces ese es el gran, gran secreto de la vida. Pongo aquí adentro con mi imaginación la mejor mansión, el mejor ser humano aquí adentro. Me lo imagino todos los días y eso lo va a proyectar afuera. Y la imaginación no tiene que pagar, es todo gratis. Así que merece los poderes que tenemos. Qué bueno. Pues a veces hay personas que necesitamos de escuchar lo mismo mil veces o dos mil <laughs> veces. Entonces seguro que si alguna persona todavía no lo puede entender... Pois pues que siga, que em algum momento você vai poder entender e perceber porque estamos destinados a eles, não? Sí, claro. Para conhecer a claro. divindade dentro de um e que es espejo, sí, o outro é o meu espelho, não? Sim, tal qual, espelho. Que bonito, que bonito. Pois, vou a... Ou seja, as redes sociais, todas são Maristela Bermúdez. é uh, Instagram é Bermúdez Maristela, logo abaixo... Estão todos tus contactos. E tu, pas, eh, aparte de tener tus publicações, Equação de la Consciência e Globo terceira Salvação de la Terra, estes dois estão em Amazon, verdade? Em Amazon, que são produtos de Espanha, já estão editados aqui em Espanha. Vale. Lo pueden buscar em Amazon. Sí. E o outro está em vías de ser publicado em Espanha? Também a em Caracas, Caraca, o publiquei em Caracas, mas em Caracas tenho alguns para, para vender. E dima uma coisa: tu também haces sessões online, verdade? Sí, como no. También puedo hacer sesión online si la quieren con, con mucho gusto, pues. Me contactan a. Bueno, mi email es maristelavermúdez.com. También siempre mi nombre. Perfecto. Um, mi teléfono aquí en Madrid es el 0034-655-902214. El teléfono. El WhatsApp es otro número, es el 651-478-069 y Elizabeth podrá contactar, y bueno, mire, me da que a la orden, porque no sé qué era. yo yo no, yo, mi hermano dice, pero ¿por qué no te quedas en la carta astral? Y hija, eso lo hice hace 20 años, porque no, yo no me puedo quedar, yo, mi cerebro siempre tiene que estarse nutriendo, pero ahora entendí, gracias a, qué, gracias a eso estoy rejuvenecida, porque siempre necesito aprender, aprender, nunca me paro. Qué bueno, sí, has venido es, con, con este don, ¿no? de estar abierta a la información, y tienes que hacer alguna cosa con ella, tienes que compartir un sí o sí, 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 y eso, sí, sí. pues compartir es un acto de amor y, y eso, creo que ha llegado el momento de juntar las piezas, ¿no? Sí, la rupa cabeza que se abre. Sí. Así que Maristela, gracias por ser luz y compartir con nosotros, de verdad, de corazón. Es, es maravilloso, sin palabras. Y muchas gracias a todos que nos están escuchando. Deseo que, que se puedan haber inspirado ni que ni que con una palabra una frase pero un poco a poco es seguir confiando en vuestro poder personal y a cuidarse mucho a cuidarse Amén. mucho sí, el amor. amor es lo más importante igual el cerebro la inteligencia pero del amor a nosotros mismos para que el amor afuera lo puedas compartir y recibir ese es el trabajo y bueno los quiero quiero a mi raza humana y verdad que cada día pelea. Es mi misión, pues, que la raza humana cada vez se le ve más en conciencia. Aquí, bueno, gracias, Elizabeth, por, por este espacio y siempre el apoyo. Gracias a ti. Gracias a ti, Maristela. Gracias. <laughs>